yo tengo la Buenas misma noches, forma de pensar. bienvenidos todos. Buenas noches. Bien, vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ahorita vamos a empezar. ¿Quién me habló?
Okay, empecemos. Acá, sesión 9. ¿Qué vamos a ver ahora? Primero, saludo, bienvenida. La presentación del contenido, la asistencia y el desarrollo. Hoy el tema es un poco diferente, pero vamos a continuar el tema de ayer también. ¿Cuál es el contenido del administrador de nombres? Vamos a ver la definición de celdas y rangos de celdas, utilizar un nombre en una fórmula y la creación de constantes. Vamos acá al objetivo, que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos, adicionalmente introducir una en la hoja de cálculo. Ahora, el administrador de nombres, podemos decir que un nombre de rango es un método para referirse a una o más celdas con una etiqueta descriptiva, que quiere decir que el nombre tiene que estar relacionado al contenido de nuestro rango. Otro concepto es que es una abreviación que dentro de un significado especial dentro de nuestro libro, ya que lo utilizaremos para hacer referencia a una celda, un rango de celdas o incluso una tabla. Y este siempre se debe empezar con con una letra. No puede empezar con números ni caracteres especiales ni nada. No puede contener espacios y puede tener una longitud máxima de 255 caracteres. O sea, yo le puedo poner un nombre y que no lleve espacios de nada, que vaya todo correlativo. O si lo quiero separar, le puedo poner un guión bajo. ¿Ok? Si vemos acá, para llegar al cuadro de nombres, tenemos la ficha fórmulas y vamos a trabajar con el nombre, con el grupo nombres definidos. Ficha fórmulas, nombres definidos. Y ahí vamos a encontrar estos cuatro comandos, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de nombre que existen en Excel? Son primero los nombres definidos para celdas o rangos de celdas y que pueden contener tanto constantes como fórmulas. Otro tipo de nombres es el de tablas. Cuando creamos una tabla, Excel le asigna un nombre predeterminado como tabla 1, tabla 2, etcétera. Pero podremos editarlo desde el administrador para que sea más descriptivo. Es decir, una celda que contiene una constante puede tener asignado un nombre, así como una celda que contenga una fórmula, ¿sí? Para llamarla más adelante. Y siempre nos va a funcionar, pero ¿cómo podemos crear nosotros ese cuadro, ese nombre? Primero seleccionamos la celda o el rango de celdas con las que vamos a trabajar. Decidimos qué método vamos a utilizar para la asignación del mismo, que son dos métodos. Uno, por medio del cuadro de nombres, que ya sabemos dónde está, pero lo vamos a aprender a ocupar. Y dos, utilizar el comando asignar nombres. Luego de eso definimos el nombre siguiendo las normas establecidas. ¿Cuáles son esas normas? Que solo sea la inicial de texto, que no lleve espacios en blanco. Y ya definidos los nombres se pueden utilizar o incluso hacer modificaciones en el caso que nos hayamos equivocado del nombre o le queramos cambiar la referencia. Perdón. ¿Cómo podemos auditar un nombre de rango de celdas? Primero se crea una lista de los nombres de rango posicionándonos en la celda donde se insertará el listado y utilizar el comando pegar nombres que se encuentra dentro del menú desplegable, utilizar en la fórmula, que a su vez pertenece al grupo nombres definidos de la ficha fórmulas, el grupo que estábamos viendo anteriormente. Y al mostrarse el cuadro de diálogo, pegamos los nombres, debemos pulsar el botón pegar lista y Excel nos va a insertar en la hoja los nombres de rangos y su definición. ¿Ok? Entonces, luego abrimos el archivo de la práctica 9.
Mientras usted lo abre, yo paso asistencia, ¿ok? Recordemos activar cámara, poner nuestro nombre completo y también contestar. Si el micrófono no nos funciona, contestamos escrito, ¿ok? Ok, veamos asistencia. Gloria Elizabeth. Gloria, no. Milton Omar. Presente. Muy bien. María Daisy. María Daisy, ¿no? Ok. Miguel Alexander. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Margarita Guadalupe. Presente. Listo. Evelyn Beatriz. No. Adán Timoteo. Presente. Muy bien. Melvin Alexander. Presente. Listo. Yasmín Abigail. Yasmín, no. Alba Carlene. Presente. Muy bien. Jamie Edith. Jamie, no. Benjamín dijo que no se va a conectar. Vamos a ver. Emiliana Marcela. Presente. Listo. Axel Javier. Bueno, Gabriela Soliet, con cuidado, Axel. Presente. Muy bien. Jacqueline Ibania. Jacqueline, ¿no? Zaira Abigail. Presente. Listo. Marvin Erasmo. ¿Qué hace despierto el muchachito? Presente. Gracias. Que vaya a dormir. La niña va a aprender en vez de ella ahorita. Sí, ya veo. Rocío Tenía que Elizabeth. hablar, Marvin. Bien atenta ya. Gracias, Rocío. Y Jessica Astrid. No. Ok, me falta Jacqueline, Jamie Edith, Jasmine Abigail, Evelyn Beatriz, María Daisy, Gloria Elizabeth. Bien, Jacqueline. Presente. Ok, ahora sí, ya se lo puedo poner. Listo. Bien, descargamos el archivo. Bien, vamos a abrirlo. Práctica, sesión 9. Bien, ahí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿De qué trata el asignar nombres? Es que nosotros podemos ocupar esos rangos de celdas en cualquier operación dentro de mi hoja de cálculo. Entonces podemos venir, por ejemplo,
Seleccionemos, por favor, de la celda B3 a la B7. De la B3 a la B7. Estamos en el ejemplo 1. ¿Ok? Entonces, vea. Habíamos dicho dos formas de crear los nombres. Una de ellas por el cuadro de nombres. Recordemos que el cuadro de nombres es donde nosotros vemos el nombre de la celda como tal. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Acá por la barra de fórmulas. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahí donde dice B3, pero usted tiene seleccionado desde la B3 hasta la B7, aquí arriba vamos a escribir, por ejemplo, como queremos decirle que son los pagos de enero, yo le puedo poner, borro, ay, espérame, acá, borro eso y le pongo P, o le puedo poner pagos enero. Mire, todo junto. Pagos eneros. Y después de escribir eso, usted presiona Enter. ¿Ok? Y yo vuelvo a seleccionar esto. Bien. ¿Cómo me equivoqué? Bueno, no me equivoqué. Sin querer presioné Enter. Cuando marco esto, me aparece este nombre. Está mal. Ya lo voy a corregir. ¿Cómo lo corrijo? Vea, puedo venir acá a la ficha fórmulas. Luego está el comando administrador de nombres. Y bueno, aquí hay un montón más que estos los podemos quitar. Los puedo seleccionar todos y le digo eliminar. ¿Sí? Y empiezo de nuevo. Entre, por favor, y si los tiene hechos, dele eliminar. Cuando ya tenga la casilla vacía, me avisa. No. Listo. Muy bien. Entonces, empecemos de nuevo. Voy a marcar de la B3 a la B7. Y acá le voy a poner pagos enero o solo pago enero. ¿Ok? Pago enero. Entonces ahora cada vez que usted seleccione ese rango de celdas, tiene que decir acá pago enero. ¿Ok? Igual vamos a hacer el de febrero. Miren, marco las celdas. Y vengo acá y le pongo pago febrero. Febrero. Así. ¿Ok? La... ¿Hola? No puedo borrarla. Tiene que irlo seleccionando. Y una vez seleccionado, lo borra. Sí, si no lo selecciona, no lo va a poder eliminar. Administrador de nombres, selecciona los que va a eliminar y luego le da clic en eliminar. Entonces ahora solo tiene que tener estos dos. ¿Sí? A mí no me aparece, ya los eliminé, pero al colocar pago enero no me aparece después. Como que lo haya modificado. Lo que pasa es que cuando eliminamos todos, tenemos que volverlos a crear. No sé si ya los creó. Sí, es que cuando los borramos todos, entonces ni el que acabamos de hacer teníamos. Entonces tenemos que volverlo a hacer. Selecciona de la B3 a la B7 y acá le pone pago enero. Y después selecciona de la C3 a la C7 y le pone pago febrero. Y cuando ya estén esos dos cambios, usted puede venir al administrador de nombre y solo esos dos van a aparecer.
Incorrecto. Ahora sí, Gabriela. Sí, solo me falta. Okay. Sí, hoy sí ya los tengo los dos. Ok, perfecto. Los demás, tenemos ya esos dos grupos, esos dos nombres. Sí. Perfecto, gracias. Ahora voy a cerrar. Esta es una forma de agregarle el nombre a un rango de celdas. ¿Cuál es la otra forma? Mire, puedo marcar estos dos. Gracias. Con esos dos marcados, vamos a venir acá donde dice asignar nombre. Mire, siempre en el grupo fórmulas, asignar nombres. ¿Sí? Damos clic. Y entonces, vea, Excel le propone un nombre para el rango. Lo podríamos dejar así. Que el rango se llame Carlos, porque esas son las ventas de Carlos. O podemos ponerle acá adicional ventas, guión bajo Carlos. No podemos ponerlos separados. Entonces, ventas, guión bajo Carlos. El ámbito lo dejamos así en el libro. Y donde dice se refiere, solo verifiquemos que sea de la B3 a la C3. ¿Ok? Entonces, vea, le voy a hacer un zoom. Esa es la información que usted debe tener en el cuadro. Así es. Correcto. Excelente. Entonces, damos a aceptar y así vamos a ir haciendo el resto de los vendedores. Entonces, marco de la B4 a la C4, asignar nombre y a este también le vamos a poner venta-bajo y el nombre. ¿Ok? ¿Me doy a entender ahorita? Sí. Ok, entonces hagamos los demás. Ok. Aceptar. Luego va Ana. Siempre le vamos a anteponer ventas guión bajo. Ok. Omar. También a Omar. Y Julia. Entonces, cuando usted haya terminado y le dé clic en administrador de nombres, esto es lo que le debe aparecer. Compare. ¿Sí? Ustedes me indican cuando ya lo tengan. Está ahí, no mientas.
Bien, ¿ya está? Sí. Perfecto. Entonces vamos a cerrar. Ahora, vamos a ver. Espérenme que han mandado un chat, pero no. Ah, ok, listo, gracias. Vamos a ver cómo funciona esta parte. Acá vamos a ubicarnos todos en la celda B8. B8. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Que se y ahorita. Bien, gracias. Entonces, vamos a venir acá en la celda B8 y vamos a hacer la suma. Podemos ponerle igual, suma. Y el paréntesis de apertura. Igual, suma, paréntesis. Habitualmente, ¿qué haríamos? Agarrar el mouse e ir a marcar las celdas de arriba, ¿cierto? Entonces, con este proceso, con esta asignación de nombre, vamos a evitar eso. Entonces, después del paréntesis, yo puedo ponerle ventas. Bueno, yo, ¿cómo le habíamos puesto? Pago. Pago. Enero. Mire, va a buscar en su listado, cuando usted empiece a escribir, este que se llame pago enero. Pueda de que si a usted no le aparece, voy a hacer un zoom. Solo para que veamos. Esta es la forma que debe mostrarse. Si no lo ve de esa forma, así como está ahí, pago enero, pueda que le aparezca como una viñetita color cremita, algo así. Esa es la que debe seleccionar, ¿ok? La puede seleccionar dándole doble clic o presionando la tecla Tab. Cierra el paréntesis. Observemos que cuando escribimos el nombre, se marcan las celdas de arriba. ¿Sí pasó eso? Muy bien. Entonces, al cerrar el paréntesis, presionamos Enter. Y ahí está, mire. Me da el resultado. ¿Sí nos dio igual? Sí. Perfecto. Hagamos febrero. Muy bien. Febrero es la misma historia. Igual, suma. Empiezo a escribir. Mire. Y cuando ya me aparece, presiono Tab. Y ya queda el nombre registrado. Y solamente cierro paréntesis. ¿Ok? Entonces, con esta acción, nos ahorramos el paso de ir a seleccionar las celdas, ¿sí? Me decís, ah, pero aquí, rapidito, sí, claro, ahorita son 5 registros que no nos quitarían mayor tiempo al irlos a seleccionar, pero vemos que esta es una buena alternativa. Igual va a pasar si yo quiero sacar los totales para cada vendedor, mire, igual suma. Ventas, Carlos, y observe que se marcan las celdas que corresponden a ese rango. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Bien. Y así podemos ir haciendo todos. Mire, suma, ventas, Esteban, y cierro paréntesis. ¿Ok?
Una vez listo, presionamos Enter y así todos los demás. Completémoslo. Una pregunta. Dígame. Aquí no simplemente podríamos hacer en la esquinita de para abajo y de ahí bajarlo. No ahorita copiaría. No. No, porque prácticamente el nombre del rango, o sea, si yo le pongo acá, suma, ventas. Carlos, si yo copio, me va a dar el mismo valor, porque cuando yo le asigno un nombre a la celda o al rango o a una fórmula, se convierte en una constante que no va a modificar a menos que usted la modifique en el cuadro de nombres, pero de lo contrario no se puede. Lo que pasa es que aquí por el ejercicio vemos repetitivo estar haciendo la fórmula, pero el propósito es otro. Ahorita solo para que aprendamos a trabajar con los rangos, pero ya vamos a ver otro ejemplo. Ok. Ok. Bien, haga las sumas y compare los resultados. Aunque usted haga esto, mire, me va a decir, ay, que yo quiero hacer igual suma y marco estas dos celdas. Observe que como ya le pusimos nombre a los rangos, Excel me da el nombre de esas celdas. ¿Sí? Porque ya sabe que esas celdas tienen sus nombres. Esas referencias ya tienen nombre asignado. Entonces, vea acá, yo puedo hacer en la F2 pago total de enero y febrero. ¿Sí? O sea, yo quiero sumar ambos meses. Vea cómo lo vamos a hacer. Ya pusimos pago total de enero y febrero. O le ponemos pago total de enero más febrero. Okay, ya está. Mire lo que vamos a hacer. Aquí en la F3 vamos a poner igual pago enero más pago febrero. Igual pago enero más. Fíjese que el signo más en mi teclado, como es laptop, si no lo logro sacar. Pero el signo más está con el asterisco. Solo tiene que presionarlo sin ninguna otra tecla ni nada. Pruebe. Si no. Ya se me puso otra vez lenta la máquina. Le quiero poner el signo. O si alguien me ayuda, porfa, en el chat de Zoom, póngale el signo más a Gabriela para que lo pueda copiar y pegar, porque el chat se me ha bloqueado, no puedo escribir nada. Porfa. Ahorita. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.
Ni siquiera puedo cerrar la ventanita del chat, pero no les aparece, ¿verdad? En la pantalla. Ok. Entonces, cuando ya lo tenga, presiona Enter. Y acá. Lo que hizo fue ir sumando enero y febrero. Enero y febrero. Enero y febrero. Entonces, acá le funciona la parte que usted decía, Milton, de copiar y completar. Ok. ¿Y ahí está? Sí, sí. Esa es otra alternativa. Ok. Vamos al ejemplo 2. Bien. En este caso, tenemos una tabla más grande, más grupos, y me dice usted, mire, maestro, vamos a ir haciendo uno por uno. Pues fíjese que gracias a Dios no. Excel nos ayuda en eso. Lo que vamos a hacer es marcar toda la tabla. Marcamos toda la tabla desde la B3 hasta la N15. ¿Ok? Ahora, siempre en la ficha fórmulas, nombres definidos, vamos a la opción que dice crear desde la selección. Entonces, el nombre definido. Crear desde la selección. Sí. Damos clic. Damos clic. Entonces, dice crear nombres a partir de los valores de la columna izquierda, fila superior, y luego dice también fila inferior o columna derecha, en el caso que tengamos datos ahí, pero como no, nos vamos a basar en la fila superior y en la columna izquierda. ¿Ok? Entonces, con esto, damos a aceptar. Y aquí no se ve nada, pero si vamos al administrador de nombres, mire, ahí están creados los meses y también, ay, Dios mío, bueno, ustedes pueden, mande, no vi la pestañita, no le escucho bien. Bien. Y también se crearon las sucursales, mire. Sí. ¿Listo? Entonces, se nos crearon muy bien todos los meses y las sucursales. Y adicional tenemos los de la hoja de cálculo anterior. Recuerde que estos nombres han sido asignados para ser utilizados en el libro de trabajo. Entonces, se me cambió de... Perdón que se me ha bloqueado la máquina. No quiere trabajar hoy. Ahí estamos. Ok, entonces yo podría sacar acá igual otra vez una suma. Y como les digo, si yo marco acá todo esto, me aparece el nombre del mes. ¿Sí? Si yo lo copio, mire, me copia el mismo mes. Entonces, así no me funciona. Tenemos que ir haciendo
cada uno. Aquí sí vamos a hacer la operación así. Ya le podemos poner el nombre, ahora es más corto. Y así al terminar, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo diferente. Vamos a agregar otro nombre. Pero ahorita terminemos las sumatorias. Recuerde que hoy los nombres están más cortos. Suma de abril y así. Ok. Igual. Ajá. Si hubiéramos hecho la suma antes de aplicar los nombres de rango, si hubiéramos podido copiarla, ¿verdad? Pero hoy nos tocó a pie. ¿Por qué vamos a hacer esto? Sí, porque yo quiero asignarle un nombre a la celda que tiene la fórmula. Y ya vamos a ver por qué. Así que hagamos. Si usted quiere, puede copiar toda la casilla. Por ejemplo, hago esto y después solo vengo y le cambio el nombre. ¿Ok? Cualquier opción es válida. Y de igual hacemos con las sucursales. Igual suma sucursal 1 y les comentaba acá, perdón. Luego, recuerde cambiarle el formato. Bien, y vamos a corregir. Ay, Dios mío. Bueno, usted termine de hacer la operación mientras se desbloquea mi máquina. Mucho. Ok, y luego voy cambiando. Así, ¿verdad? Son 10 sucursales. Ya no sé ni en qué número voy, quiero ver. Son 12, perdón. Y ándeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va. 7. 8, 9, 10, 11. Este proceso se hace una sola vez. 9. Ok, esos son los totales, vea.
Pobrecita mi maquinita, ya no. Ya no quiere. Cuando ya lo tengan listo, me indican. Abril, diciembre. Okay. Una pregunta para sumar su cursal. Me dijo que, bueno, tengo entendido yo que era de escribir suma. Igual. Ajá. Uh-huh. Suma. Sucursal 01. Sí. Y luego 02, 03, hasta llegar a la 12. Listo. Acá está, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Mira? Los demás, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos? Sí, ya. Sí, ya. Muy bien. Todavía me falta. Va, ok. A mí también me falta. Vaya. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, vea, en la hoja dice totales, en la siguiente hoja.
Totales ventas, mes de abril. Entonces, mire, yo me voy para la siguiente hoja, le pongo acá suma. Yo le puedo poner acá abril y me va a dar el resultado. ¿Sí? Yo puedo llamar desde otra hoja el rango de celdas. ¿Sí? Suma y el mes abril y le da ese resultado. Y luego la sucursal 10, usted vuelve a hacer así, igual suma sucursal 10 y cierra el paréntesis. Total de venta del mes de abril. Mes de abril, usted le pone suma y entre paréntesis pone abril. O sea, no abril completo, ¿verdad? Sino que el nombre del rango de celdas asignado. Suma. Siempre está en paréntesis, ¿verdad? Sí. Abril. Y de ahí, solo cierro. Cierra el paréntesis. Presiona Enter. Le dio ese resultado, 28,282. Sí, pero usted le aparece en decimales. Pero es que ese formato se lo acabamos de modificar. Se seleccionó y presionó este que es estilo millares. Ah, ok. Vamos. Kilo. Ya. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Obtenga el total de ventas por sucursal, la sucursal 10. Ok. Sucursal 10. Entonces, ahora yo necesito, mire, las ventas del mes de junio más diciembre. Pero recordemos que si hacemos esa suma, nos va a mostrar todas las filas que trabajan con esos valores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bien, ¿ya estamos hasta acá? Muy bien. Sí. Sí, ok, entonces vamos para no hacerlo todo de nuevo. Junio y diciembre, vámonos al ejemplo 2. Al total de junio, la celda H16. ¿Sí? ¿Ya está ahí ubicado? Bien, a este, a esa, le vamos a quitar el nombre H16 y le vamos a poner total junio. Ok. Ese es el nombre. Mire, total junio. Solo la H16. La celda donde yo tengo la sumatoria de junio. Ok. Enter. Y haremos lo mismo para diciembre. Vea, me ubico en diciembre, en la N16 y le pongo total diciembre. ¿Sí? La N16, le vamos a cambiar el nombre de N16 a total DIC. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Entonces, mire, si nos vamos a totales. Aquí. Ay.
resto. Y yo le digo igual total junio más total diciembre. Los dos son nombres de rangos. Y presionamos enter. Me suma ambos totales. Porque recuerde que si yo le digo igual junio más diciembre, esto es lo que pasa. Me muestra cada registro. Y no es lo que queremos. Por eso fue que creamos una referencia de los totales para poder venir y sumarlos. ¿Me doy a entender con esa parte? Sí. Ok, perfecto, gracias. Entonces ahora hacemos lo mismo para la sucursal 4 y 8. Mire, me ubico en el total de la sucursal 4. Acá en la O7. O7. Le cambio el nombre y le pongo total suc. Puedo abreviar, o sea, yo le puedo poner sucursal 4 y todo, o lo puedo poner como suc 04. ¿Ok? Total suc 04. Y la otra era, la otra que queremos sumar es la 8. Entonces nos vamos a la celda O11 y le ponemos total suc 8. Ok, entonces lo que estamos haciendo acá es convertir nuestra celda de la fórmula como tal, un valor constante. ¿Sí? Si nos equivocamos en el nombre, vamos a fórmula, administrador de nombres, aparecen en orden alfabético. Mi máquina. Espérenme, que ya me fui por otro lado. Ok, entonces aparecen en orden alfabético los nombres y busco total suc. Me hizo falta el 0 para ponerle 08. Entonces vengo, modifico, pongo el 0, le doy a aceptar y listo, ya lo corregí. Entonces, ahora donde me pide los totales, le decimos igual total suc 04 más total suc 08. Ok. Entonces, ahí están los resultados. Porque nuevamente recordemos, si yo les pongo igual sucursal, ay, se me movió. Sucursal 04 más sucursal 08 me muestra toda la sumatoria de toda la línea y no es eso lo que queremos ahorita. Por eso es que aquí trabajamos con los totales, con las fórmulas que ya habíamos nombrado. ¿Sí? Le dio esos resultados.
Sí. Perfecto. ¿Tenemos alguna duda con los cuadros de nombres, con las asignaciones? ¿No? No. Perfecto. Entonces, si usted ve su administrador de nombres, tiene que aparecerle todas esas referencias. ¿Ok? Listo. Guardemos acá los cambios y abramos para terminar el archivo de ayer, el del formato condicional, la práctica sesión 8. Cuando yo pueda cambiar. Ok. Vamos a trabajar acá. Vamos para agilizar un poquito en la siguiente sesión, vamos a terminar de ver el tema del formato condicional. Vamos a crear nombres de rangos ahorita. Mire, vamos a seleccionar de la G2 a la G39. G2, G39. Y en el nombre le vamos a poner /datos. Ese será el nombre del rango de celdas, de la G2 a la G39. /datos. Si usted no se siente cómodo haciéndolo acá, pues véngase a fórmulas, asignar nombre, ¿verdad? Y ahí se lo puede asignar. ¿Ya está ese primero? Ya. Muy bien, sí. Ahora marquemos de la H2 a la H39. De la H2 a la H39. Y le ponemos el nombre. ¿Y qué nombre le pondremos? Matatero. Le vamos a poner. Hoy lo voy a hacer acá. Escala. Escala color. Ese va a ser el nombre. Ok. Escala color. Bien, ahora damos a aceptar y hacemos el último. De la I2 a la I39 y a este le vamos a poner el nombre conjunto guión bajo iconos. ¿Ok? Conjunto guión bajo iconos. ¿Ya lo tiene? Ya. Okay, entonces abre el administrador de nombres y así como está acá en pantalla, haga una captura, pero antes vamos a poner acá a un ladito el nombre suyo y luego administrador de nombres
que se vea ahí su nombre y haga la captura de pantalla. Por favor. Y me la comparte en WhatsApp. Ahí en WhatsApp me lo va a compartir, ¿ok? Vamos a ver. Muy bien, Melvin, así. Bien. ¿Alguien que haya entrado tarde y no le tome su asistencia? Gracias, Emiliana. ¿No? ¿Todos tienen su asistencia? Ok. Si todos la tenemos, estamos listos. Bien, el día de mañana continuaremos también con este archivo, el de la práctica 8, para poder terminar la parte del formato condicional, ¿ok? Entonces, guarden los cambios y veamos qué fue lo nuevo que aprendimos el día de hoy, algo que no sabía. Algo que ya sabía o ahora lo va a aplicar. Si le va a servir o no le va a servir, cuénteme. Con dos que participen y nos vamos. Pues la verdad nunca había trabajado yo de esa manera y sí, es más práctico la verdad. Muy bien. Melvin, ¿verdad? El mismo. Ok. Bien, sí, tal vez al inicio pueda pasar que lo sienta un poco trabajoso, pero al final el beneficio es grande, porque no tendría que estarse moviendo de hoja a hoja para poder seleccionar el rango, sino que simplemente lo llama por su nombre y listo. Ok. Se realizan de forma más práctica las operaciones, correcto. Nos ahorramos el tiempo de ir a buscar, seleccionar y regresar. Perfecto, entonces los espero el día de mañana, ¿sí? Siempre a la misma hora, 9, si estamos antes mejor, pero igual 9 en punto tratemos de comenzar, ¿ok? Les compartí el día de ayer el enlace de la lista de todas las clases que se van desarrollando. Conforme van pasando los días, ahí les van a ir apareciendo el resto de videos. ¿Ok? Ok. ¿Dudas no hay? Solo una. Dígame. Acerca de las actividades en la plataforma, ¿esas van a ir apareciendo igual día a día o de un solo van a aparecer todas? No, las de la plataforma ahí están y usted las puede ir a revisar cualquier día. Las futuras también ya están ahí disponibles por si usted las quiere ir contestando antes de, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero sí debemos completarla. ¿Ok? Ya el día de mañana terminamos la semana 2, o sea, la sección 2. Entonces usted ya debe tener hasta la sección 2 resuelta. La siguiente semana empezamos con la sección 3. ¿Ok? Así que igual si tienen alguna duda me escriben. ¿Listo? Perfecto. Pasen entonces feliz noche, descansen y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Voy a... Adiós, Jacqueline. Pase buenas noches. Voy a finalizar para todos y nos vemos mañana. Chao.